Hola, ¿cómo están conejitos y conejitas? Acá Toy Bonnie. Y bueno, este es un video informativo para las personas que entran recién a este canal, o están dudando. Y bien, seguramente lo primero que se le viene a la mente es... No mames, otro canal de un animatrónico de FNAF, esos canales están pasados de moda, mejor me voy a ver el video. ¡Niéguemelo! Pero eso es comprensible, pues hay millones de canales con nombres de animatrónicos. Pero bueno, de ahí tocaremos el tema de mi personaje. Pero antes, les hablaré un poco sobre mí. Yo vivo en la hermosa ciudad de Lima, que se ubica en Perú. Yo tengo 14 años, y estoy en tercer grado de secundaria, así que por eso no subo muy a menudo video, pero hago el mayor esfuerzo para al menos subir 15 a 10 minutos de video. Y también se preguntarán cómo y dónde empecé a grabar videos a YouTube. En sí se formó la idea a partir de mis amigos. Nosotros creamos un canal que era en conjunto. Después de crear el canal subimos videos de FNAF. Después de eso algunos pensaban en separarse del grupo y también me incluyó. A los le dimos la cuenta al creador del nombre, y de ahí bueno nos dispersamos. Yo creé mi canal y creo que fui el único, pues los demás se olvidaron. Que uno sí creó un canal, pero en sí eso es la razón de cómo entré a ser youtuber. Después de eso empecé a subir primero Let's 4 de A, que arriba tenéis la pestaña de esta. Después subí que ahora es una serie que es de Flash Maniac Manía, y planeo subir otras cosas para ser más variado el canal, puesto a que no soy como los demás canales que es de subir animaciones de FNAF, cómico, otra cosa como shippers. En sí este canal es de gameplay y guías, que ya estoy planeando hacerlo. Y bueno, hablemos sobre mi personaje, que es el que están viendo, que es el animatrónico Toy Bonnie de la serie FNAF. Que más específico, de FNAF 2 de la serie Toy. Con este personaje me siento muy identificado. Eso debe ser puesto que antes de jugar en verdad FNAF, veía vídeos de estos que entre que los vieran old memories, cameos entre otros, y de esas animaciones le agarré cariño a este personaje. Su personalidad, en algunos casos, era tímida, que en la vida real soy tímido. Pero después de salir de la animación vi que a Toy Bonnie tenía como un problema con el género que era, si era hombre o mujer. En sí yo también creía que Toy Bonnie era mujer, puesto a que tenía las pestañas largas en FNAF 2. Pero al no aparecer en la noche de chicas de FNAF 2, algunos no lo aceptaron, que es, creo, el 10%, y otros que es hombre. En mi opinión es hombre y no me molesta mucho que digamos. Pero en algunos casos ahí sí me molesto. También se preguntarán por qué hay de fondo un video de Sonic el Erizo y soy un personaje de FNAF. Bueno, eso tiene explicación, como sería de que también soy fan de Sonic. Aunque ustedes no lo crean, yo conocí a Sonic por medio de FNAF. Pues aún me acuerdo, creo que vi una animación de ellos dos juntos. Pero no me acuerdo mucho que digamos. Después de ver esa animación me a ver quién era Sonic y me volví fan de este. Después de eso sigo todos los juegos que hace Sega. Solo de que a mí me gustan los juegos de Sonic en 8-bit, que serían los primeros juegos de Sonic, que son Sonic 1, 2, 3 y Sonic and Knuckles. Por un buen tiempo estuve alejado de FNAF porque estaba con los juegos de Sonic el Erizo, y de ahí regresé a FNAF de nuevo. También se preguntarán quién soy yo, cómo me comporto, pues yo soy tímido y a las veces un poco agresivo, pero lo manejo y a veces me pierdo en las nubes por unos segundos y no presto atención a lo que dicen. No soy muy sociable que digamos, pero aún así hice amigos. Y también para finalizar, mis shipeos favoritos son Toy Bonnie por Toy Chica, Mangle por Foxy y Bonnie por Chica. Del lado de Sonic sería Sonic por Amy, Tails por Cream, Knuckles por Ruge y Shadow por María. En ese estoy en duda. Y bueno, creo eso es todo por hoy. Espero que disfrutéis su día o noche con tranquilidad. Adiós.